y espero poder seguir contando con sus oraciones, pero me he hecho las pruebas y el resultado ha salido positivo. Esta semana vaya que se sintió muchísimo la ausencia de Adamari López en el programa Hoy Día. Como siempre, nosotros nos estuvimos preguntando por qué desapareció. Sin retrasarlo mucho, la guapa conductora utilizó sus redes sociales para darnos a conocer la razón de por qué ella dejó de aparecer en el programa. Se han estado preguntándose por qué no estoy en el show. Me he sentido un poquito malita. Tristemente, la enfermedad mundial visitó a Adamari. Visiblemente triste, pero manteniendo todo bajo control, la guapa puertorriqueña compartió lo que está sintiendo a nivel físico y a nivel emocional. Pensaba que tenía un catarro, pero me he hecho las pruebas de COVID y el resultado ha salido positivo. Aunque Adamari comentó que ella por ahora tiene los síntomas propios de esta enfermedad mundial, sí quiso agregar que todo estaba bajo control. Aún así, la también actriz pidió el cariño y las oraciones de todo su público, asegurando que en estos momentos tan delicados es lo que más necesita. Voy a estar cuidándome, pues alejada unos días más hasta que entienda que mi resultado es negativo y que estoy bien. Como era de esperarse, Adamari tuvo muchísimos mensajes de respuesta por parte de su público que tanto la quiere. Muchos de sus seguidores le pidieron que pronto se recuperara y le pidieron a Dios su pronta recuperación. Les agradezco mucho su cariño, su apoyo, su solidaridad y espero poder. Fue mediante un video que Adamari quiso explicar los motivos por los cuales se había ausentado del programa Hoy Día. Debido a que ella dio positivo a la enfermedad mundial, se vio con la necesidad de salir del programa, al menos por un tiempo. Mientras tanto, les dejo un beso enorme y gracias siempre por estar pendiente. En este video, Adamari comentó que todo empezó con un pequeño resfriado, o al menos ella pensaba que se trataba de eso. Sin embargo, como los síntomas no eran tan delicados, Adamari se hizo la prueba, la cual salió positiva. Adamari también afirmó que ella cree que en un lapso de 14 días, la enfermedad mundial pueda salir de su cuerpo. Por último, Adamari también agradeció profundamente todas las muestras de cariño de su público y la preocupación que le externaron a través de redes sociales. Lo cierto es que en cuanto vimos que Adamari no estaba en el programa, ya sabíamos que algo estaba mal. Adamari no es de esas personas que simplemente deja de trabajar nomás porque sí. El nombre de Adamari se volvió popular en los últimos días, debido también a un fuerte comentario que le hizo el conductor guatemalteco Héctor Sandarti. Días antes de dar a conocer que Adamari había dado positivo en la enfermedad mundial, la conductora había subido un video en el cual aparece con varias amigas bailando y pasándose lo increíble. Al ver ese video, Héctor Sandarti le hizo un comentario que las demás personas aseguraron era un mensaje bastante fuera de lugar. Héctor Sandarti, con sus propias palabras, le dijo a Adamari: "Amiga, te vas a desaparecer, ya no bajes más, estás bella". Rápidamente los seguidores y público que quiere tanto a Adamari se fueron en contra de Héctor Sandarti. Muchos le dijeron que era de mala educación decirle esas cosas a Adamari después de todo el proceso que ella ha estado viviendo durante tantos años para poder llegar a tener esa escultural figura. Aunque el actor y conductor tuvo toda la intención de halagar a Adamari, su comentario no fue del agrado de muchas personas. Lo cierto es que a pesar de que muchísimas personas se pusieron en contra de Héctor Sandarti, otros también la apoyaron, asegurando que efectivamente Adamari se ve demasiado delgada. Pero debido a que ella dio positivo a la enfermedad mundial, muchos piensan que también se trata de alguna secuela. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.